Señor, abre mis labios. Aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de mí. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra rescatando salas. Tu fuerza y tu gloria, oh,
medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. Gracias.
La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Nosotros somos hijos de la luz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Santa alianza y el juramento de gloria.
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no conoce el ocaso. Y digámosle, tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Creador de la luz, de cuya bondad recibimos con acción de gracias las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, hermanos, todos a la Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera especial le damos la bienvenida a la peregrinación de proteínas, energéticos y óleos que vienen a ponerse bajo la protección una vez más de la Santísima Virgen. Pedimos su intercesión sobre ellos, sobre sus familias, sobre su trabajo y por las intenciones de todos y cada uno de los aquí presentes. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía y le pedimos perdón al Señor de todas nuestras culpas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo.
Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y, con su ayuda, él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme del Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo: qué paz y qué seguridad tenemos. De repente, vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco, para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10. Pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil, échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Aleluya.
Enlazando con la temática del domingo pasado, San Pablo exhorta a los tesalonicenses a que estén preparados para que el día del Señor no los sorprenda, sino que estén en actitud vigilante. El Evangelio nos recuerda que esa actitud vigilante consiste en dar frutos según los dones y capacidades de cada uno. Un poco al estilo de la mujer alabada en la primera lectura, que trabaja para traducir en obras concretas sus capacidades. Los siervos del Evangelio que trabajaron lo que habían recibido también fueron alabados. La parábola de hoy en el Evangelio nos pretende exhortar a los discípulos a que aprovechen el tiempo presente mientras esperan sin miedo el tiempo futuro. ¿Qué nos dice este texto del Evangelio? El evangelista Mateo insiste en que el Señor tarda en volver, pero su regreso es tan seguro como previsible. De ahí la llamada a la responsabilidad personal. Podemos considerar cómo este día el Santo Padre nos invita a celebrar lo que él ha llamado la jornada de los pobres. Nos invita a ser solidarios con quienes menos tienen. Pero hay que recordar también, la pobreza no solamente es un fenómeno material, también es espiritual y moral. Recuerdo en una ocasión el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, decía que él había conocido gente tan pobre, que lo único que tenía era dinero. No tenía nada más, no tenía valores, no se responsabilizaba de nada en su vida. En la parábola, más allá del valor real del dinero, se destaca la iniciativa y productividad de los dos primeros siervos, en contraste con la pasividad y falta de decisión del tercero. A los dos primeros se les confía más, en cambio el tercero es censurado. Detengámonos un poco a reflexionar sobre este aspecto, sobre el que el Evangelio pone un especial énfasis. El tercer siervo justifica su proceder, y su proceder es no poner a trabajar lo que recibió, acusando incluso a su patrón de duro, abusivo, y además confiesa su temor. Todo esto lo ha llevado a mantener intacto el dinero que ha recibido. Su pasividad es totalmente descalificada y se le tacha de perezoso, no porque haya perdido el dinero, sino porque ha demostrado ser un inútil. ¿Cuántos cristianos inútiles andaremos por acá sin hacer nada de provecho? Ahí encontramos también, hermanos, una verdadera pobreza, el no dar a los demás. Seamos conscientes que todos hemos recibido el gran don de la vida y de la fe, y solamente tenemos nuestro tiempo, nuestra vida, para producir frutos. ¿Qué estamos esperando? ¿Queremos seguir de inútiles y de brazos cruzados sin producir fruto, con todos los dones personales, todos los valores, todas las gracias que hemos recibido, que a veces ni siquiera reconocemos? Ahí está la verdadera pobreza. La parábola nos enseña que todos hemos recibido dones y carismas para que cada uno los trabajemos en favor de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Todos tendremos que rendir cuentas y cada uno será evaluado o seremos evaluados según la capacidad que tengamos y según lo que hemos recibido. Trabajar los propios talentos significa que hemos tomado conciencia de que el Señor nos ha encomendado algo importante y que estamos trabajando sin miedo por lograrlo. Se nos pide
que seamos como San Juan Diego, fieles ejecutores de lo que Dios quiere de nosotros. Tú eres, le dice la Virgen, mi embajador, muy digno de confianza. Ser dignos de confianza significa que somos eficaces y somos coherentes en nuestra vida. Juan Diego cumplió perfectamente bien lo que la Virgen le había encomendado. Santa María de Guadalupe también nos invita a que seamos sus embajadores ante los demás, actuando siempre correctamente, dando testimonio de nuestra fe y cumpliendo lo mejor posible nuestras responsabilidades personales y viviendo la auténtica solidaridad con nuestros hermanos más necesitados. En esta forma nos estaremos preparando para escuchar al final de nuestros días como los siervos del Evangelio. Entra en el gozo de tu Señor. Así sea. De pie. Hagamos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, hermanos, al Señor que escuche nuestras súplicas y acoja con bondad nuestras peticiones. A cada petición respondemos: haz, Señor, que caminemos por tu senda. Por la Iglesia, que el Señor, el único que puede inspirar y llevar a término los buenos propósitos, multiplique el número de fieles que, abandonando todas las cosas, se consagren exclusivamente a Él en la vida religiosa. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Para que Dios, al que han de servir los pobres poderes humanos, conceda a los jefes de las naciones buscar la voluntad divina, temer a Dios en el cumplimiento de su misión y acertar en sus decisiones. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Para que Dios, que ha creado los alimentos para los seres vivos, mire con misericordia a las criaturas que en distintos lugares pasan hambre y les conceda el alimento necesario. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Para que el Señor, que nos ha dado el mandamiento nuevo del amor, nos dé fuerza para amar a nuestros enemigos y para cumplir su precepto de devolver bien por mal. Oremos. Haz, Señor, que caminemos en tu senda. Por los peregrinos de proteínas, energéticos y óleos, para que la Virgen Santísima los cubra con su santo manto
y los llene de su amor misericordioso. Oremos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Dios nuestro, que has confiado al hombre los bienes de la creación y de la gracia, escucha nuestras oraciones y haz que nuestro trabajo multiplique los dones que tu providencia ha puesto a nuestra disposición. Que siempre estemos atentos y en vela mientras esperamos el regreso de tu Hijo, de manera que podamos alegrarnos de que en el último día nos llame servidores fieles y cumplidores, buenos y de toda confianza, y entremos así en el gozo de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. No olvidemos de compartir hoy algo, alguna cosa con nuestros hermanos más necesitados en esta jornada de los pobres. Que pasen todos un buen domingo.